Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traemos una nueva entrega del juego Company of Crime, nuevo juego al canal, La Compañía del Crimen, donde podrás elegir en el Londres de los años 60 si eres un criminal o la policía. Yo creo que voy a ser un criminal, tío. ¿Por qué? Porque los criminales pueden robar, extorsionar, pegar palizas, quedarte con negocio de la gente y sus ingresos. ¿Y qué puede hacer un policía? Ser un niño bueno y no ver ni un duro de todo el dinero que se mueve delante de él. Vale un asco. Ser el niño bueno nunca compensa, así que criminal o policía. No, tío, criminal. Bueno, he jugado un poquito al juego, dejaré el tutorial para que lo veáis y dificultad, pues creo que infernal. London, the heart of culture and commerce, layer after layer of history spanning across centuries. The youth of the 60s is determined to take control of their own lives, and especially their own styles, from hippies to mods and rude boys to lemonheads. While the young are busy liberating themselves from the strict morals of society and responsibilities of adulthood, the Parliament is in an uproar. Britain is facing a financial crisis it has never seen before. The value of British steel on the global market has plummeted, and the government struggles to join the European Economic Community. As a response to the government's plans to regulate the steel industry, the well-known business magnate Clayton Reed, owner of nearly 80% of London's steel manufacturing, closes the doors of his factories, leaving nearly 320,000 people facing the dole. The formerly bustling industrial buildings are to be converted into modern residential homes. Recession and the imminent devaluation of the pound add to the rise of working-class poverty, insecurity, and civil unrest. Crime rates have never been higher. Scotland Yard is struggling to curb the corruption within the police force and in civil society. Bueno, pobreza y crisis económica, tío, me conviene porque esa gente desempleada puedo yo contratarla para que se me una a mi imperio criminal, ¿vale? Esto es una joyería que vamos a atracar como buenos delincuentes que somos. ¿Qué hora es, Nate? Las 12 menos cuarto. Debe de estar a punto de cerrar. Recuerda el plan. Cuando salga, nos lanzamos sobre él y lo dejamos inconsciente. Luego le robamos todas las joyas que podamos y nos vamos por el callejón. ¿Estás lista, Ali? Más que nunca, un trabajito rápido, entrar y salir y nos largamos antes de que tenga tiempo de despertarse. Ya puedes cerrar e irte a casa, yo me quedo un rato repasando las cuentas. Pronto no va a haber cuentas, tío, va a quedar todo a cero. Y este pobre tico no sabe la que se le viene encima, ¿vale? ¡Vamos, pichoncito, sal! Todo despejado, vamos allá. Y el tutorial. Cada personaje tiene dos puntos de acción por turno. Cada acción consume puntos de acción. Selecciona una casilla y luego selecciona la dirección hacia donde se orientará el personaje. Aquí. La posición y la dirección del personaje son elementos clave en el combate táctico. A las casillas que están detrás de los personajes se les considera flancos. Los personajes son más vulnerables a ataques desde los flancos. Golpea al enemigo desde atrás. Selecciona la habilidad golpear y luego selecciona la casilla desde la que quiere golpear al enemigo. Golpear y desde aquí. Y sale un porcentaje como en el XCOM. Esto como un tutorial voy a darle seguro, ¿vale? Placa. La mayoría de acciones en combates en espacios cerrados se pueden combinar con movimiento. Las acciones combinadas consumen solo la cantidad de puntos de acción que la habilidad requiere. Movimiento gratuito. Selecciona la habilidad golpear y luego la casilla donde quieres moverte para golpear al enemigo. Pues aquí. Y ala. Todos los personajes tienen salud, barra superior y aguante, barras inferiores. Si un personaje se queda sin salud, muere. Si se queda sin aguante, se queda inconsciente. Los personajes permanecen inconscientes hasta que los matan o hasta que recuperan el aguante gracias a las unidades amigas. Dejar a los enemigos inconscientes es considerablemente mejor que asesinarlos. ¿Por qué dice esto el juego? Porque si empiezas a matar a la gente, la policía te va a perseguir con más ahínco porque te ve más peligroso. Aquí siempre es mejor, siempre que se pueda, no matar. O sea, quitar la barra azul en vez de la roja. Si la roja llega a cero, el tío muere, ¿eh? ¡Hala! Más puñetazo. El turno del civil, que se defiende, ¿vale?
Luchar en grupo contra un solo enemigo te da una ventaja táctica, por eso el 2 contra 1 mierda para cada uno. Al inmovilizar a un oponente, este queda paralizado y vulnerable a los siguientes ataques. Selecciona la habilidad Inmovilizar y úsala al enemigo desde atrás. Ata al enemigo haciendo que salte su turno y reciba daño adicional. Y te dice que aparte, otorga daño de bonificación y éxito automático en los ataques, aunque 3 turnos de enfriamiento. Vale, pues vamos a inmovilizar. Vente para acá, pájaro, que te va a meter la caquita para adentro. ¿Sientes la presión? Algunas habilidades causan tanto dolor que hacen que el personaje se vuelva desorientado. Mientras estén desorientados, los personajes solo pueden realizar acciones básicas. Usa la habilidad patada en la pelota, en los cataplines, contra el enemigo. Sí, sí, al lío bien, patad los huevecillos, ¿vale? Patar al enemigo en sus partes causando daño y desorientándolo. No se puede realizar desde el lado. Al estar desorientado, se elimina la zona de control de la unidad y el acceso a la mayoría de sus habilidades. Y 2 turnos de enfriamiento. ¡Gol de señor! Buf, no esperaba que se resistiese tanto. Vamos a coger la mercancía y nos largamos de aquí. Muchas misiones tienen objetos coleccionables. Para recoger un objeto, ponga al personaje encima de él o en cualquier casilla que esté al lado. Podemos ver la cámara, un WASD. Y la cámara se rota con la Q y con la E. ¿Vale? Vente para acá, coge las joyas. I'm on it. El dinero. Oh, found something. Sure, whatever. Oye, trinca esto. A mi polla morena. Shake a leg. What's that? ¡Hala! Oh, oh. He llamado a la policía. Llegarán en cualquier momento. Mierda, el dueño estaba aquí todavía. Tendremos que encargarnos también de él. Ya tenemos suficientes joyas. Vámonos. La policía llega. Pájaro. ¡Ay! Me ataca con un martillo. Herido, hijo puta. A las casillas frontales o a las de los lados de los personajes se les considera zona de control. Los personajes pueden entrar en una zona de control, pero durante el combate se quedan encerrados. Al moverse dentro o fuera de la zona de control, el oponente tendrá un ataque cuerpo a cuerpo sin coste. Si el ataque tiene éxito, el objetivo no podrá alejarse mucho del combate. Intenta alejarte del combate. Aquí lo que te dice es que si pasas cerca del enemigo, él te golpea gratis. Si falla, puedes seguir moviéndote, pero como te dé, te quedas quieto. En vez de llegar aquí, me quedo por aquí. Y la zona de control, donde se ven los puños, ¿vale? Me golpea, me da, me quedo quieto. Las armas de corta distancia son mucho más peligrosas que los puños al descubierto. Si te encuentras en una situación complicada, lo más inteligente es intentar deshacerte del arma del oponente. Selecciona la habilidad desarmar y úsala en un enemigo. Esto es quitarle el martillo, ¿vale? Para que no pegue con él. Trae para acá, pájaro. Puedes aprovecharte del entorno. Por ejemplo, algunas habilidades solo pueden usarse junto a una pared o una mesa. Selecciona la habilidad, golpea la cabeza y úsala contra el enemigo. Vale, pues dale aquí un buen golpe contra el mostrador. El cascanueces, tío. Si la policía está a punto de llegar al escenario, más inteligente es huir lo más rápido posible. La policía ha llegado. Si te sobra tiempo, asegúrate de recoger todas las pruebas que puedan implicarte. Recoge las pruebas. Para abandonar el escenario, mueve a un personaje a una zona de salida y selecciona la habilidad huir. Vente para acá. Se ha saltado algo, me parece. Ha fallado. Menos mal. Para evitar que te golpeen en la zona de control, puedes adoptar una posición defensiva al usar un punto de acción para la habilidad preparación. Preparación es una habilidad muy útil para huir de los enemigos o para colocarte en los flancos. Selecciona la habilidad de preparación y corre hacia la salida. Esto quiere decir que si ando, me golpea. Y como me dé, me quedo aquí. ¿Vale? Me golpea gratuitamente. Con preparación, me puedo mover sin que me dé. Vente para acá. No need to ask twice. Y tú sigue huyendo. Para abandonar el escenario, mueve un personaje a una zona de salida y selecciona huir. Adiós.
Falló. Me parece, ¿no? Sí, fallo. Vale, es el tutorial. Sigue corriendo. Y huir. Y jarritas de cerveza para celebrarlo, tío. Que tenemos dinerico. Continuar. Y aquí, el martillo que hemos cogido lo tiramos al río. Porque nos puede incriminar. Aquí se vería que lo lanzan al agua, no sé por qué no se ve. Our tomfoolery at the jewelers went without a hitch. Nate kept rabbiting on how I shouldn't get too giddy about it. I figured if we do a job like this once or twice a year, we'd be living like their royal fucking majesties of East End. Then again, we still had to get shot at the sparkles. The best we could hope for was fencing them for tuppence on the shilling. So, Nate gave a bell to a few old mates of his. He smiled and said, why settle for East End when we can have the whole of London? Nate trusted his pals with the gems, and they promised to knock on some doors for us in return. The local establishments ought to purchase their peace of mind from our newly founded Ellie and Nate's Insurance and Protection Limited. Getting a one-time pop was the start, but if we want to do this proper, we need the velvet rolling in regular. Vale. Reclutar banda. Robar es una manera de conseguir dinero rápido, pero no es una fuente sostenible de ingresos. Construir un imperio requiere influencia. La influencia le hace falta mano de obra, y la mano de obra le hace falta flujo de dinero. Contrata a 4 miembros de la banda con las joyas que robamos. Vale. Aquí puedes ver tus objetivos actuales. Completarlos hará que tu carrera criminal y el documento del juego avancen, pero suelen haber muchas más maneras de completar objetivos. Parece que nuestro objetivo actual es contratar a nuestros primeros miembros de la banda. Ve a la vista de la banda en el botón de la parte baja de la pantalla. A ver. Vale, ahora. Cargando. Bueno, gorila. El gorila es una unidad de tipo luchador. Se le da bien absorber e infligir daño. Son una buena opción en los cuellos de botella que pueden lanzar a la gente por los aires e influyen en la posición de los miembros de la banda enemiga. En esta pantalla puedes ver toda la información relevante sobre los miembros de tu banda. Puedes subirlos de nivel cuando adquieran suficientes puntos de experiencia y contratar a más. Aquí se muestra la clase de la unidad. Hay 4 clases y cada una tiene un código de color en el juego. Veamos qué más hay aquí. Ahora tu estatus criminal te permite tener solo 4 miembros en tu banda. Cuando tu carrera progrese, aumentarás este límite gracias a varios métodos, como por ejemplo, forzando la propiedad de los pubs. Completemos nuestro objetivo y contratemos a 4 miembros. Contratar a cada recluta cuesta dinero. Peor aún, también tendrás que pagarles un salario cada mes. Vale. Torturador. El torturador es experto en provocar diferentes efectos de estado a los enemigos. Cuando anda cerca, los ojos, las rodillas y las pelotas nunca están a salvo. A ver. Cerebro. El cerebro funciona estupendamente en combates a distancia. Puede prestar apoyo a otros a distancia y es de las mejores unidades para un tiroteo. A ver esto. Canijo. Contrabandista. El contrabandista puede ayudar en peleas cuerpo a cuerpo y tiroteos. Su especialidad es salir de sitios o llegar a sitios, y a la vez es capaz de atacar con fuerza. Vale, y esto creo que era el de antes, ¿no? El gorila. Pues quizá coger uno de cada, ¿vale? Me voy a quedar quizá con el torturador. Que parece Clark Kent, tío. Jolly good. Me quedo con el cerebro. Sure thing. Y me quedo creo que con el canijo. Mate. Uno de cada, ¿vale? Mapa. Tenemos una banda. Ubicación de camello desbloqueado. Tarea extorsión desbloqueada. Atraco. Me encanta, tío, ser el criminal.
Garantiza unos ingresos. Ahora que tenemos una banda, hay que actuar con inteligencia, no con mano dura. Los empresarios de la zona están a punto de caramelo para hacernos con ellos, pero tenemos que ser más útiles. Convence a los empresarios de la zona de que nos paguen una cuota mensual de protección. Consigue al menos 100 libras en extorsiones este mes. Vale, esto es que le decimos a la gente, yo te protejo, pero me tienes que pagar al mes una cuota. Como la mafia. Estos son nuestros dos recursos, dinero e influencia. Con el dinero puedes comprar y pagar cosas. Por otro lado, la influencia se usa en varios lugares. La necesitas para conseguir narcóticos o armas, así como para construir una tapadera legal para tus operaciones criminales o para quitarte a la policía de encima. Vale. Esto no se mueve. Ahora. A ver. Esto es una vista del distrito. Desde aquí puedes acceder a cualquiera de las ubicaciones del distrito y que los miembros de tu banda realicen tareas en ellas. La propiedad de las ubicaciones es muy importante. Las ubicaciones que son propiedades civiles son grises y puedes, por ejemplo, extorsionarlos para que te paguen cuotas de protección. A veces pone clic en cualquier lado para continuar, pero le da y no avanza. Cualquier otro color pertenece a una banda criminal rival. Los iconos verdes muestran que esta ubicación es parte de tu objetivo actual. Y aquí pone que por cada distrito en el juego hay también miedo y respeto. Valores de miedo y respeto. Estos dictan cómo la población civil te teme y te respeta. Necesitas elevar ambos tan altos como sea posible para que tu carrera tenga éxito. Ambos te permitirán tener misiones más fuertes, más potentes. Si tú, digamos, alcanzas ciertos límites. Aumentar el miedo desbloqueará tareas de amenaza. Te permitirá echar a tus rivales de sus negocios y que los civiles sean quienes los posean. Aumentar el respeto desbloqueará obtener la propiedad a la fuerza, permitiéndote hacerte una oferta que no podrán rechazar a los civiles que posean un negocio y convertir el lugar en tu propiedad. Bueno, vamos a empezar con las extorsiones, ¿no? Sí. Esta es la vista de ubicaciones. A la izquierda ves información básica sobre la ubicación. Muestra de quién es la ubicación y su nivel. El nivel de una ubicación determina cuán fuerte es la oposición que se espera si hay una misión táctica ahí. Los niveles van de 1 a 3. Esto muestra el efecto que tendrá si tienes ubicaciones de este tipo en propiedad. Esto muestra los recursos que este edificio produciría para ti cada mes si fuera tuyo. No lo confundas con los ingresos que consigues de las cuotas de protección. Que no te sorprenda que algunas veces extorsionar dé más dinero que ser dueño del lugar. Después de todo, si tuvieras tanto talento para llevar negocios legales, ¿por qué habrías de romper la ley? Y esto enseña las misiones disponibles. Dice que nada más que hay una por el momento. Vale, pues extorsión. Iba a ir, creo yo, que el canijo. Tienes que seleccionar cuál de los miembros de la banda empezará a prepararse para esta tarea. Estudiar el lugar y estudiar las entradas y salidas. Normalmente, para completar una tarea, tardarás varios días y a menudo, pero no siempre, conducen a misiones tácticas. Puedes asignar a máximo de 2 miembros para preparar la tarea. Si tienes mucho respeto entre la población, especialmente las tareas de extorsión, se podrán completar automáticamente. Pues tú, tío. Esto aquí, para que avance el tiempo rápido. Vamos a estudiar este sitio. Fíjese en el mapa cómo se vacían los cafés. Se llena el cenicero. Vale, preparado. Parece que el dueño del lugar es un hueso duro de roer. Se niega a pagarnos cuotas de protección, así que tenemos que enviar a nuestra banda a sacarle el consentimiento al dueño y a los empleados. Me encanta cómo lo describe, tío, la extorsión. Como la realidad. Esta es la pantalla de selección de la banda. Aquí puedes elegir a qué miembro de la banda quieres llevar a la misión. Y puedes elegir el equipo que debían llevar. No has desbloqueado ningún equipo, así que una vez estés conforme con las unidades que hayas elegido, va a la pantalla de preparación. Vale, este está cerrado, que es el que hemos enviado a investigar. Este no se puede utilizar en la misión. Y aquí tenemos a 3. Si tuviéramos a más, podrías quito a este y meto a otro por aquí. Tenemos nada más que 3, pues los metemos a los 3, ¿vale? Y ya está. Planificación. Aquí puedes elegir por dónde entrarán tus unidades al nivel al arrastrar y soltar en las diferentes entradas. En el mapa de la derecha puedes ver dónde están los puntos de entrada. El área roja es una área restringida donde tus unidades empezarán una pelea automáticamente si entran por ahí. O sea, sé que si entro por aquí,
que es la zona trasera. Nada más verme empiezan a pelear. Si entro por aquí, ¿no? Bueno, salvo que me vea este, que es enemigo, ¿vale? Pues quizá vamos a entrar por la zona delantera, sí. Esto es para que hagas así, ¿vale? Pero no, vamos a entrar los tres por aquí. Ir a la misión. Aquí, ojo, no hay que matar a nadie, ¿eh? Fíjate la psicodelia del juego, tío. Del año 60. Cargando. Vale. Bueno. Este creo que es un civil. A ver, entra aquí. A ver. Ahora. Ponte por aquí. Y tú ponte por aquí. Sure, whatever. Y vamos a pasar el turno. Los civiles me ven, pero da igual. Eso no da la voz de alarma. Simplemente se piran. Este sí que me ha visto, me parece, ¿eh? Ah, pero no nos han visto, no nos han visto estos, que son los importantes. Vale, pues ya por ellos. Vamos a por este. Y inicia la pelea. Tirar vaso. No, lo voy a inmovilizar. Hola, pájaro. Vete para acá. Y tú golpéale aquí a placer. Al estar inmovilizado hago muchísimo daño, ¿vale? ¡Hala, para tu casa! Inconsciente. Bien, y este... Pues sí, empieza a golpear ya, ¿no? Quien golpea primero, golpea dos veces. ¿Puedo movilizarlo? Pues ni te lo pienses. Porque le salta su turno, tío. Vente para acá. ¡Ay, que he fallado! ¡Que he fallado! ¡Ay! Y me señala que esto es para que... En los porcentajes que ellos tienen de acertarme, aumenten. Pero somos ya 3 contra 2, con lo cual creo que vamos a ganar. Vale, pues pégale este. Aquí es que entro en el punto de control. Creo que me pega, tío. Creo que me pega. Vente hasta aquí. Y quizá preparación. Porque pone que ignoro la zona de control del enemigo en el siguiente turno. Y este... No, esto es un civil, no me interesa, tío. No, a este no le quiero hacer yo nada. Vente aquí. Y creo que lo mismo, ¿no? Sí, preparación. Vale, mira, aquí esto le puedo pegar con una silla. Lo que pasa es que le quito 4 o 6 de aguante, que es lo rojo, que me lo puedo cargar. Aquí pone no mates a nadie. Puede causar pánico en el enemigo. 45%. 38%. ¿Lo intento con esta chica? Que sé dónde vives, juro por Dios que os mataré a ti. Fallo. Bueno, vamos a pegar aquí un golpe y ya está. Joder, he fallado. Venga, otra vez. Ahí, buena. Mamona. ¡Ay! Falló. Como el XCOM, tío. Y... Se suponía que con la preparación puedo yo evitar que me golpeen en puntos de control, ¿no? Sí, voy a por este, tío. Que es el jefe. ¿Se suponía que lo evitaba? Pues no, no lo evito. Bueno, pues golpea y ya está. Vamos a por esta. Le voy a lanzar un vaso.
Bueno, sí, no me lo cargo. Toma vaso en la cara. Y golpea. No, no, con el vaso no, con el vaso no. Con el vaso no. Menos mal que creo que he fallado. Vale, Sí, sigue pegando, tío. A ver. Ahora. Ahí. Y sigue. Ha fallado, me parece, ¿no? Pasa por mi zona de control, con lo cual le pego. Creo que llega la policía. En tres turnos. Vale, pues esta ya está a punto de caer. Fallo. Betty te acuestas ya, fíjense cómo se acuesta. Vale, y tú ayuda a tu jefe. Inmovilizar. No, esto es un civil, no me interesa. Sí. No, pero aquí me puede pegar, ¿eh? Vamos a intentarlo, porque es que si le pego... Bueno, vale, aquí sí, vale, le pego. Entro en la zona de control. He fallado. Ya está a punto de caramelo. Vamos, cae copón. ¡Ay! Ya está a punto, ya cae. ¿Aquí le puedo pegar? Me parece que no. Pues... No, a esta chica no. ¿Por qué no puedo tirar la botella de este hombre? Bueno, vente aquí. Sí, inmoviliza a este tío. Me da un poco igual. Es para venirme ya para aquí, para la salida. Para huir. Este para acá, pájaro. Vale, ya este ya ha caído. Le pego con el taburete. 4, 6, tiene 7. Vamos a darle con el taburete. ¡Ay, qué fallado! Venga, con otro. Esto no me lo cargo, ¿eh? ¡Vamos! Toma sillazo, tío. Objetivo conseguido. Bueno, en dos turnos llega la policía, así que... Vente para acá. Tú vente para acá. Y huye. Hasta luego, Luca. Tú igual. Vente aquí. Y adiós. Y este... Ay, mira, puedo coger esto, pero ya no me va a dar tiempo. No. Pues quizá por aquí, creo... Mira, por aquí podría coger cositas, ¿vale? ¿Me arriesgo? Me arriesgo, tío. La policía ha llegado. Vente. ¿Por dónde han salido los tíos estos? ¿Dónde están? ¿Dónde están estos tíos? Vale, voy a ponerme aquí para esconderme. Hasta aquí la policía. Y voy a venirme aquí. Yo creo que por aquí no están, están en la otra esquina del mapa. Exacto. Ahí está el policía. Y yo me piro, Casimiro. Adiós, tronco. Y las cervecitas ricas, tío. Que hemos hecho una rica extorsión.
Vale. Uno herido. Otra agotada. Y la otra está bien. Suben de nivel. A ver. Puedo elegir entre rodado, realiza una acción de movimiento gratuita, o mano relámpago, ataque cuerpo a cuerpo sin coste. Creo que está claro que esto es mucho mejor, porque puedo no golpear una vez, sino dos veces y hasta tres. Vale, subo de nivel con esto. A ver tú. Aquí tiene. Embestida, corre línea, aparta a todas las unidades en el camino. Golpazo, haces el doble de daño en un ataque cuerpo a cuerpo, pero sufres un menos 20 para apuntar. Me lo quedo. Y este que está herido, tío. A ver qué tiene este. Cabezazo, inflige daño al enemigo y lo desorienta. Patada en la rodilla, impide que el enemigo se pueda mover. Quizá este mejor que lo desorienta, ¿no? O este que hace que el enemigo sea más lento. Si la policía te persigue, se lo haces. Bueno, vale. Continuar. Esta es la estratégica capa vigilancia. Los efectos están determinados por cruzar los umbrales. Ahí creo que está mal traducido, ¿vale? Alguna de tus ubicaciones en propiedad reduce la vigilancia, pero también puedes realizar ciertas tareas para reducir la vigilancia. Si llega a 5, creo que la partida acaba. Esto, digamos, es la acción policial. ¿De acuerdo? Pues más extorsión, me parece a mí. Hay que hacer 3 extorsiones. Vente aquí. Bueno, antes, no, espérate. Equipo. Antes voy a hacer que la gente descanse. No, pero aquí no es. O todavía no tengo la opción. Bueno, es igual. Vamos a ver, vente aquí. Extorsión. Va a ir, creo yo, quizá... Sí, cara de rata. Pasa el rato. Bien, canijo ha descansado por completo. Escojo a mi equipo. Lavandería central. Vale, pues somos 3. Planificación. Y sí, por la puerta delantera pienso yo que vamos a entrar. Hay que entrar con mucho sigilo. Psicodelia, tío. Los años 60. Los pitis y los monkeys. Vale. Bueno, pues entremos aquí. Este es un civil. Bueno, pone empleado. No, este que habría que golpearle ya. O es un civil. Porque pone que pone iniciará una pelea. Es que creo que este es un civil, tío. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro. Pero pondría civil, si fuera un civil. Voy a pegarle ya. A ver. Forcejeo. Esto hace que se salte su turno. Y le otorga daño de bonificación. Pues tríncalo. Vete para acá, pájaro. Comienza el combate. Te he pillado, amigo. Te he pillado. Pues nada. Golpea. Le está inmovilizado todo lo que le quito, ¿eh? A ver. Un 67. Si le da, se lo carga.
Hala, para su casa, inconsciente. Bien, aún no nos han descubierto. Y aquí podemos coger cositas. Con papá, o en este caso con mamá. Creo que aquí hay alguien, métete aquí. Por aquí puedo coger más cosas, voy a pasar el turno. Bueno, espérate, no, voy a poner gente aquí. Y voy a pasar el turno ahora. Es que si me pongo por aquí alguien puede asomar y verme, creo yo, ¿eh? Sí, se están moviendo. Vale, ahora sí podemos entrar. A ver, tú ponte por aquí. Y tú entra aquí. ¡Hola! Pega. Somos 3 contra 2. ¡Ay, que ha fallado! ¡Hola, amigos! Vente para acá, pájaro. 87. Sí, voy a agarrarlo. A este. Y así no puede atacarnos. Vente para acá. Ahí. Y tú ya, pues, si puedes. Aquí es que pone que me pega. ¿Por qué? ¿Y si lo agarro? Un civil. Pero este no es un peligro para mí. A ver qué pone aquí. Hago el doble daño, pero baja el porcentaje. Bueno, voy a ponerme quizá aquí. Y ya está. Ah, mira, estoy cogiendo cosillas. Vale. Y... preparad. No, golpazo. Es que aquí pone que me golpea. No, pero pone que no. A ver, ponte aquí en esta casilla. Ah, tú me le gasto el turno. Vale, bueno. Pero esto creo que está ganado, ¿eh? A ver, esto es mano relámpago. Ataque gratis. Ahora otro golpe. O incluso la agarro. No, quiero coger al otro. ¿Por qué no puedo? Bueno, pues golpea esta. Le hemos dado. Y otro más. ¡Ay, que está a punto de caramelo! ¡Hala, para tu casa! Vete y te acuestas. Fíjese cómo te acuestas. Y ahora pues, un 99%. ¿Y si lo inmovilizo? Pues a por él, tío. Vente para acá, pájaro. Y ya eres nuestro. A ver. Ahí, buena. Y más. Y ahora... sí, remata ya. Además, que no se ha muerto, tío. Y con esto, que es doble de daño, 79-80. Y pa' su casa. La policía en 4 turnos. Pero bueno, ya realmente creo que nos da tiempo de sobra a largarnos de aquí. Recoge los objetos que tiraste. ¡Ah! ¡Acaba todo! Bueno, pues ya está. Ir al cuartel general. Psicodelia. Vamos a hacer la otra extorsión y ya cortamos el vídeo, ¿vale? Agotado. Esta sube de nivel. A ver. Ordenar. Todos los miembros de tu banda ganan una bonificación a la precisión contra el enemigo seleccionado. Creo que es este, ¿eh? Y... intercambiar posición. Intercambia posiciones con otra unidad adyacente. No, esto hace que nuestra posibilidad de darle a alguien aumente. No hay que pensárselo. Y más para ese que pierde el golpe, que hace el doble de daño, pero le quitan 20 a la puntería. ¿De acuerdo? Esto me viene muy bien. Para que el otro haga el doble de daño. Vale. Ingresos garantizados. Tarea da una paliza. Esto ya está hecho.
Estupendo, la banda está satisfecha y los vecinos estaban encantados de financiar nuestro nuevo negocio. No olvides hacerle una visita a cada uno de ellos una vez al mes para cosechar el fruto de nuestro trabajo. Nuestro lucrativo negocio está rodeado de buitres que quieren llevarse un trozo del pastel. Otras bandas rivales, quítatelos de encima para ganar respeto. Cuando nos respeten lo suficiente podremos empezar a quedarnos con los negocios. Mensaje, Nate. Hemos oído rumores de que una banda llamada El Pistón Club se ha adueñado por cuenta propia de varios lugares de Newham. Debíamos presentarnos ante ellos en el restaurante llamado Beer in a Bush. Respeto de Newman. Nuestra nueva banda se está haciendo muy conocida en Newman. Cuando la gente nos respete lo suficiente, sabrán su lugar, se retirarán y extenderán la alfombra roja a nuestros pies. La manera más fácil de conseguir respeto es proteger a nuestros clientes de otras bandas. Ah, ya entonces ya hice las tres extorsiones. Bueno, pues creo que aquí voy a dejar el episodio, ¿vale? Con este vídeo se han reído, han aprendido algo, han pasado el dato, le ponen a pedir me gusta, que apoya este canal. Pues se pueden suscribir, que gracias y para más un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo. Y recuerden que nos vemos en los juegos, pecador.